Bienvenidos a 10 animales prehistóricos más grandes que no creerás que hayan existido. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Si comentas dinosaurio letra por letra, te regalaremos 3 corazones. Los icitosaurios eran depredadores marinos que parecían delfines modernos y podían alcanzar un tamaño masivo durante el periodo Triásico, hace más de 200 millones de años. El Shastasaurus, la especie de reptil marino más grande jamás encontrada, era una variedad de ictiosaurios que podía crecer hasta 20 metros, mucho más que la mayoría de los otros depredadores. Pero una de las criaturas más grandes que jamás haya nadado en el mar no era exactamente un depredador terrible. El Shastasaurus era un alimentador de succión especializado que se alimentaba principalmente de comer pescado. Tenemos también el Dacosaurus. El Dacosaurus fue descubierto por primera vez en Alemania y con su extraño cuerpo de reptil, parecía pescado, fue uno de los principales depredadores del mar durante del periodo Jurásico. Se han encontrado restos fósiles en una distribución muy amplia, apareciendo en todas partes, desde Inglaterra hasta Rusia y Argentina. Aunque comúnmente se compara con los cocodrilos modernos, el Dacosaurus podría alcanzar una longitud de 5 metros. Sus dientes únicos han llevado a los científicos a considerar un depredador supremo durante su reinado de terror, los cuales tan solo uno de sus dientes podría considerarse severamente mortal. Seguimos con el Talasomedón. Talasomedón era una especie de plesiosaurio cuyo nombre se traduce del griego como el señor del mar, y todo por una buena razón. Eran depredadores masivos, alcanzando longitudes de hasta 40 pies, que vendrían siendo 12 metros. Sus aletas medían cada una 2 metros de largo, como tener a 2 LeBron James en cada extremo tuyo, lo que le permitía nadar en las profundidades con una eficiencia mortal. Su reinado como depredador superior duró hasta finales del periodo Cretácico y finalmente llegó a su fin cuando el mar vio depredadores nuevos y más grandes como el mosaurio. Seguimos con el Notosaurus. Notosaurus de 4 metros de largo eran cazadores agresivos. Estaban armados con una boca llena de dientes afilados que apuntaban hacia afuera, lo que sugería una dieta de calamar y pescado. Se cree que el Notosaurus fue principalmente un depredador de emboscada, usando su elegante figura de reptil para acercarse sigilosamente a su presa y tomarla por sorpresa. Se cree que los Notosaurus estaban relacionados con los Plesiosaurus, otra variedad de predadores de aguas profundas. La evidencia fósil sugiere que vivieron durante el periodo Triásico hace más de 200 millones de años. Nada más ver la figura de este animal y ver cómo también podría desplegarse bajo el agua hace entender por qué tiene unas aletas, bueno, mejor dicho, unas patas en forma de aletas, porque aletas en forma de patas no existen. Mira los Tilosaurus. El Tilosaurus era una especie también de Mosasaurus. Era enorme, alcanzaba 15 metros de largo, era casi del tamaño de un edificio. Era carnívoro, le gustaba comer carne a la lata. Tenía una dieta muy diversa, pues también a veces comía hojas de los árboles. Los restos que le encontraron en el estómago a este animal muestra que tenían algunos signos de peces, tiburones, mosasaurus pequeños, plesiosaurus e incluso algunas aves no voladoras. Vivieron durante el Cretácico superior en los mares que cubrían América del Norte, donde se asentaron firmemente en la cima de la cadena alimentaria marina durante varios millones de años. Seguimos con el Talatoarchosaurus. Recientemente descubierto, era del tamaño de un autobús escolar. Alcanzaba 9 metros de largo. Es una de las primeras especies de ictiosaurios que vivió durante el periodo Triásico, hace 244 millones de años. Debido a que estaban vivos poco después de la extensión del Pérmico, era la extensión masiva más grande de la Tierra, cuando se cree que el 95% de la vida marina ha desaparecido. Su descubrimiento está dando a los científicos nuevos conocimientos sobre la rápida recuperación del ecosistema. Mira el helicoprión. ¿Quién no temería la mandíbula de pesadilla del helicoprión? Un pez cartilaginoso grande de 270 millones de años con una elaborada espiral de dientes. ¿Todo esto en medio de la boca? Este monstruo marino que comparte un ancestro común con los tiburones fue descubierto por primera vez en 1899. Aunque los científicos no estaban seguros de cómo o por qué sus mandíbulas tenían la forma que tenían, estudios recientes revelaron que el helicoprión tenía una fábrica de dientes parcialmente oculta, que comenzaba cerca del área donde se unen las mandíbulas superior e inferior. Pasaba por la boca donde estaría la lengua, si tuviera una, y luego hacia el cartílago sostenido por la mandíbula inferior. Los dientes recuperados han ayudado a determinar que el tamaño de esas criaturas alcanzaban 8 metros de longitud. Tenía una motosierra en toda la combamba o el mentón, como lo quieras llamar, que podría mutilar a cualquier animal
animal que cruzara por delante. Con ello tenemos también a Liopleurodon. Liopleurodon era un reptil marino que medía 6 metros. No es tan largo como las anteriores, pero era largo aún así. Vivía principalmente en los mares que cubrieron Europa durante el periodo Jurásico y fue uno de los principales depredadores de la zona. Se cree que solo sus mandíbulas tenían más de 10 pies de largo, aproximadamente la distancia desde el piso hasta el techo. Con dientes tan grandes, es fácil ver por qué Liopleurodon dominaba la cadena alimentaria. Ahora sí, te hablé en toda la lista del Mosasaurus, pero ¿en algún momento lo llegaste a ver? Si el Liopleurodon era enorme, este animal que vas a ver a continuación es colosal. La evidencia fósil sugiere que el Mosasaurus podía alcanzar hasta 15 metros de largo, casi como una casa de 4 o 5 pisos, lo que lo convierte en uno de los depredadores marinos más grandes del periodo Cretácico. La cabeza del Mosasaurus era comida, pero era como la de un cocodrilo, forrado con cientos de dientes afilados que podían matar incluso a los enemigos mejor armados. La potencia y el armamento, la indumentaria y la agresividad de ese animal lo hacía el más peligroso entre todos, pudiéndose comer al que él quisiera. Mira el Dunkleosteus. Dunkleosteus era un tanque carnívoro de 30 pies de largo. Los tiburones sobrevivieron, pero estoy seguro de que es un pequeño consuelo para la variedad de criaturas que comió esta bestia. En lugar de dientes, tenía crestas óseas como una tortuga. Se han calculado que tenía una fuerza de mordida de 8000 libras por pulgada cuadrada, poniéndola a la par con los cocodrilos y T-Rex en términos de ser los mordedores más fuertes de la historia. También crecen y creen que, según la evidencia en el cráneo con respecto a su musculatura, podría haber abierto la boca en una quincuagésima parte del segundo, lo que significa que aspiró la comida en su guillotina de boca. Mira, Leviathan Melibay. ¿Recuerda que mencioné las ballenas hipercarnívoras en la miniatura? Bueno, aquí está la imagen entre un cruce de una orca y un cachalote. Leviathan Melibay era una ballena que se comía otras ballenas. Tenía los dientes más grandes que cualquier animal que jamás haya usado sus dientes para comer los colmillos del elefante. Increíble, en serio. Podría comer cualquier cosa que quisiera. Comparándolo con colmillos de elefantes que son enormes, se ven impresionantemente pequeños, ya que estos son más grandes. Y eso que los elefantes pueden comer cualquier cosa con los colmillos que poseen. Este animal vivía en los mismos océanos y comía la misma comida que el megalodón. Podría ser hasta el reemplazo del megalodón, por lo que esta ballena tuvo que competir contra el tiburón depredador más grande de la historia, sin mencionar que su cabeza medía 10 pies de largo y representaba el mismo equipo de localización de eco que las ballenas dentadas modernas, lo que hace mucho más efectiva en aguas turbias. En caso de que no fuera obvio, esta bestia recibió su nombre de Leviatán, un monstruo marino gigante de la Biblia y de Herman Melibay, quien describió a Moby Dick. Si la gran ballena blanca hubiera sido una de estas, se habría comido al Pequot y a todos los que estaban a bordo como bocadillo. Para concluir, mira la mantarraya gigante, querido panda, que creció 17 pies de ancho, tenía una punta de veneno de 10 pulgadas en su cola y era lo suficientemente fuerte como para arrastrar a un bote lleno de gente. En este caso, es un super pez prehistórico que todavía se echa en aguas dulces y salobres desde el río Mekong hasta el norte de Australia. Las mantarrayas han existido desde hace pocos millones de años después de la extinción del dinosaurio y han demostrado ser un diseño exitoso, al igual que los tiburones que la descienden. Las mantarrayas gigantes usan este diseño antiguo, probado y verdadero, pero de alguna manera se les han arreglado para sobrevivir en las edades de hielo. Increíble este animal, la forma que tiene, también la capacidad de veneno que puede liberar y toda la fuerza que lleva. Y bueno, mi hermano menor pan, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así, me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo he sido tu hermano menor pan y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.